Vamos a ver lo que decía, perdonadme, Mariano Rajoy ayer sobre si votas a Izquierda Unida seguirá el PSOE. Si votas a Podemos, lo que va a seguir es el PSOE. Si votas a Ciudadanos, lo que va a seguir es el Partido Socialista. Claro. Votar a Izquierda Unida. Si votan a Izquierda Unida, seguirá el PSOE. Si votas a Podemos, seguirá el PSOE. Si votas a UPyD, seguirá el PSOE. Si votas a Ciudadanos, seguirá el PSOE. Porque todos están para apuntalar lo que hay. Si quieres un cambio político, hay que votar al Partido Popular. Eso es el cambio político en Andalucía. Momento de elecciones que les recuerdo que son el próximo domingo y el viernes se acaba la campaña. Yo creo que hay un trasfondo en las palabras del presidente del gobierno que es inevitable y es que se sabe perdedor de las elecciones. El Partido Popular no va a ganar las elecciones en Andalucía. Entonces, pues claro, ¿cuál es su estrategia? Decir, no vote por aquí, no vote por allá, no vote por el otro lado. Vote pero a mí. La estrategia, si convenciese en la victoria, no digo por mayoría absoluta, en la victoria, la estrategia sería, vótenme, que voy a ser el que más sufragios va a tener y que voy a gobernar. Pero eso no lo puede decir. Ha hecho un perfecto resumen de la situación el presidente del gobierno. Sí, evidentemente, ¿por qué? Están solos más que la una. Ha hecho un perfecto resumen de, bueno, como siempre, en España hay un gran partido de derechas y el resto, izquierda y nacionalistas, sí, se unen. Pues, ¿pero qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que eso no es así. Bueno, vamos a ver, ¿qué eso es no lo es que ahora ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Andalucía? Que de los nuevos partidos que han surgido, que están subiendo, y en este caso en Andalucía el significativo, por supuesto, es Ciudadanos. Podemos, evidentemente, jamás pactaría con el PP, pactaría con el PSOE. ¿Qué ocurre con Ciudadanos? Tampoco. Que Ciudadanos está lanzando un mensaje de sí, bueno, somos centristas, somos progresistas, no vamos a votar en principio con nadie, pero cuando perdón, no vamos a pactar, pero cuando dicen que van a pactar, dicen que con el Partido Socialista. Permitidme Permitidme que despida, por ejemplo, a Christopher Cabella. No. Hoy hay debates para seguir después del programa, pero tenemos que despedir a Christopher. Gracias de nuevo por ilustrarnos. Vale, muchas gracias. Interesantísimo. A vosotros por la oportunidad. Y nos